Ante los 78 casos de COVID-19 reportados en Barranca Bermeja, de los cuales 77 son hombres que prestan su servicio militar en el Batallón Nueva Granada, la Secretaría de Salud Distrital se pronunció, asegurando que se ha venido realizando los acompañamientos respectivos y de protocolos de bioseguridad a la guarnición militar. Los efectivos militares, que corresponde a soldados regulares que estaban en descanso y que fueron traídos a la ciudad provenientes de la costa atlántica, ingresaron el pasado 27 y 30 de mayo y en cumplimiento de la medida sanitaria decretada por la Alcaldía Distrital según decreto 135 del 22 de mayo del 2020, quedaron en aislamiento total, quedando en seguimiento bajo Secretaría de Salud y Sanidad Militar. Desde que ingresaron los 123 soldados provenientes de la costa atlántica, se exigió al comandante del batallón el aislamiento de estos efectivos, quienes permanecen en aislamiento preventivo y bajo la vigilancia del cumplimiento de protocolos por parte de la Secretaría de Salud. Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental tomó muestras porque uno de los soldados presentaba síntomas, resultando a la fecha 77 nuevos uniformados positivos con COVID-19, de los cuales hacen parte del cerco epidemiológico de los primeros pacientes confirmados. Se evidenció en el grupo sintomatologías leves que obligaron a hacer tamizaje, en donde pudimos identificar 27 casos confirmados como positivos, posterior a lo cual, haciendo el tamizaje total de estos 123 soldados regulares, se confirmó el día de ayer 77 casos más como positivos. En total de los soldados, 104 tienen la enfermedad y 19 de ellos han resultado negativos. En este momento se encuentran controlando el foco de contaminación dentro del batallón. Igualmente aclararon que estos pacientes nunca han tenido contacto con la ciudad porque de su llegada a Barranca Bermeja han permanecido confinados en la unidad militar.